Lograr un empleo formal en El Salvador no es fácil, pero hay grupos de población que la tienen más difícil. No basta con tener las habilidades, el conocimiento, la experiencia y la formación. Los prejuicios y la discriminación son barreras que impiden ese derecho. Soy Isabel Segovia, tengo 40 años. Dentro de mis entretenimientos está la lectura y escuchar música. De mis aspiraciones, tener una maestría y poder tener mi casa propia. Mi nombre es Javier Estrada, tengo 29 años de edad. Uno de mis pasatiempos favoritos pues, es salir a caminar un poco. Me gusta escuchar música. Me fascina la música de Ariana Grande. Me gusta ver documentales de historia, leer un poco. Mi nombre es Estefanía Hernández, cuento con 30 años de edad, pues me gusta cantar, salir a caminar, salidas nocturnas. Gracias a mi trabajo he podido llegar a ser lo que soy ahora. Tal vez en un futuro, ¿verdad?, tener alguna empresa grande y poder contratar ya personal. Soy Hermes Fuentes, tengo 27 años de edad. Me gusta salir con mis amigos, me gusta pasar tiempo con mi familia, me gusta hacer ejercicio. Una aspiración de vida para mí es llegar a ser un gran abogado. Trabajo actualmente en la organización Amate El Salvador. Soy coordinadora administrativa de un proyecto que se llama DO. Me dedico a buscar trabajo porque por el momento estoy desempleado. Soy la secretaria general del colectivo Líderes con Orgullo. Soy secretario de planificación del colectivo Unidos por la Diversidad. Yo ya me gradué de la universidad y soy licenciado en ciencias jurídicas. Uno cuando termina su carrera universitaria, por ejemplo, lo primero que piensa es, tengo que emplearme porque tengo que sobrevivir. Yo soy licenciada en comunicaciones, no ejerzo las comunicaciones como tal. Desde que yo empecé a ser mujer trans, buscaba trabajo en diferentes empresas y pues la verdad, me rechazaban, unas me recibían, otras no me recibían. Y lo que hacían otras que decían, sí, la vamos a llamar, y al final nunca llamaban. Al hacer prácticas como una empresa, por ejemplo, decir una farmacéutica que estuve yo, soy una de las personas que no encajo dentro de la heteronormatividad, por ejemplo, un hombre como lo dice en la sociedad. Entonces siempre hay como comentarios así discriminatorios hacia una persona gay, al igual que en diferentes casos que he conocido dentro de empresas e incluso instituciones públicas que se dan actos de discriminación a una persona de la comunidad LGBT. La vestimenta o todo el maquillaje, el vestuario, no tiene nada que ver con el trabajo, porque el trabajo es el trabajo. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, ¿verdad? Todas las personas somos iguales ante la ley, sin importar de dónde venimos o cómo nos vemos. Para el disfrute pleno de los derechos civiles, no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Dentro de las experiencias que conozco, tenemos el de una amiga, ella no es miembro de ninguna de las organizaciones LGBT que están en el oriente de El Salvador, pero sí hemos coincidido en algunos espacios donde nos comentaba que en un hospital privado de San Miguel la despidieron por ser lesbiana. Javier se graduó de bachiller general y su primer empleo fue en un cibercafé. Después aplicó a un trabajo en una ferretería en San Miguel. Ahí se tiene el cliché de que se manejan herramientas, construcción y cosas que solamente le competen a hombres heterosexuales. Entonces, la discriminación ahí quizás no fue desde entrada o porque dijeran, él es muy afeminado o su expresión es demasiado evidente. Todo se dio a raíz de que para ese entonces tenía mi primer novio y no estaba dentro del closet ni él ni yo y podíamos hacer pública alguna fotografía, alguna publicación en Instagram. Lamentablemente, no sé cómo, hasta este momento me pregunto quién, cómo, empezaron a divulgar mis fotos. Lo que me pregunto es cómo, porque mi cuenta estaba privada y no tenía agregado absolutamente a nadie de ese trabajo. Entonces no sé quién o alguien de mi círculo, no sé con qué intenciones,
tomó captura de alguna de esas fotografías y pues las empezaron a divulgar en toda la tienda. Curiosamente me di cuenta como una semana y media después. A mí se me hacía raro que se me quedaran viendo raro, porque fue una fotografía en especial donde me estaba besando con él en un balneario, que se llama Moncagua, de hecho. Entonces, y me preguntaban, hey, ¿cuándo vas a ir a Moncagua otra vez? Y a mí se me hacía raro ese tipo de comentarios, porque no tenía nada que ver una cosa con la otra. Todas las personas tenemos derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad. Nos merecemos una oportunidad para ganarnos el pan de cada día con nuestro esfuerzo. Tenemos derecho a tener nuestras cosas, una casa, comida, ropa. Merecemos respeto. Nuestra intimidad personal y familiar es sagrada, así lo establece la ley de El Salvador. Viene un compañero y me pregunta, mira, quiero hacerte una pregunta. Y yo le pregunté, ¿qué? Entonces él me dice, esta foto tuya es real. Y yo me quedé impactado. Sí, es mía, soy yo. Y me dice, esta foto la andan todos. Entonces yo me quedé sorprendido, porque o sea, no me sentí avergonzado, jamás, pero sí me quedé impresionado, ¿verdad? De que mi vida personal ya fuera asunto público. No mi orientación sexual ni nada, pero se siente bastante incómodo cuando las personas comienzan a comentar la vida personal de cada quien. Entonces, empezaron a hacer serie de comentarios, incluso me dejaron una notita en mi cubículo que decía, fuera maricón. Y después de que todas estas fotos salieron ventiladas, después de que mi jefe le comenté incluso de esta nota y solamente dijo que la gente pues hacía comentarios y que lo olvidara. No tomó cartas en el asunto, solamente como un ya va a pasar. La empresa lo que necesita es gente que trabaje, gente que digamos que creen que no estamos capacitadas para trabajar o es que no quieren entenderlo. Considero que es una falta de ética de la empresa no poderle brindar trabajo a la población trans solo por el simple hecho de ser mujeres trans. Lo que las ha obligado a otras mujeres compañeras trans de mi colectivo a ejercer trabajo sexual, porque les es difícil que les den un trabajo fijo en alguna empresa. Sobre la situación laboral de las personas LGBTIQ+, cerca del 50% se encuentran desempleadas y solo un 23% cuentan con un empleo formal. Las mujeres trans y los hombres trans son quienes están sufriendo mayormente discriminación, aunque haya una discriminación generalizada. En el caso de una mujer trans, su identidad no concuerda con lo que dice su documento de identidad, entonces a partir de ahí el acoso o la discriminación es aún mayor. Recuerdo que una vez se dio el caso de una exhibición en la que yo la hice entera toda esa exhibición y realmente me sentí bien mal porque felicitaron a mi otro compañero que no hizo nada. Y lo felicitaron públicamente. O sea, yo me sentí mal porque, y mis compañeras se me quedaron viendo porque sabían que yo lo hice. Se siente bien feo ese hostigamiento, ese acoso. Ya se me hacía como más presión por una cosa muy insignificante que fuera, pero se me hacía presión. Entonces, llegó un momento en el que me sientan y me dicen, esos comentarios van a pasar, pero lamentablemente usted ya no puede continuar con nosotros, bajo un argumento de que estaban haciendo recorte de personal. Algunas personas formadas acceden a empleo, pero es porque se han tenido que enclosetar o a estar dentro de la heteronorma, ¿verdad? Como un hombre tiene que ser. La mayoría de personas que no encaja en la heteronorma, por más que esté formado en educación superior y tenga el buen perfil, algunas empresas e instituciones públicas no contratan a las personas. De hecho, no es por vanagloriarme, pero a veces uno sabe lo que hace, ¿verdad? Y siempre he sido bastante cumplido con mi trabajo. Yo llegaba incluso media hora antes de que la tienda se abriera. Mi cargo tenía solo el horario de la apertura, que es a las 7 en punto de la mañana. Y a mí me gustaba llegar media hora antes, 15 minutos antes. No creo de que haya sido yo irresponsable con mi horario. Tengo mis compañeros que estaban ahí, con los que era bien cercano, que ellos podrían constatar eso. Mi trabajo procuraba hacerlo al pie de la letra. Con la sociedad, pues nunca uno va a quedar bien, ¿verdad? Porque siempre van los estereotipos, la discriminación. Aquí en San Miguel son más, la homofobia como está más metida aquí en San Miguel.
no está, o sea, no están como capacitados, o sea, no están acostumbrados a ver mujeres trans en la calle, ya sean ejerciendo trabajo sexual, o sea, haciendo un trabajo así, cualquier trabajito. Meter currículum hoy en día significa tener cuidado, saber dónde lo va a poner uno, porque es la carta de presentación de uno, son datos personales de uno que pueden caer en manos equivocadas. Hoy día tenemos el régimen de excepción y fácilmente una persona malintencionada ve mi currículum, ve mi nombre, mi dirección y puede inventar una cualquier cosa. ¿Y qué pasa? Me lleva al régimen, ¿verdad? Y como soy una persona gay, tengo menos derechos, ¿verdad? Se me va a tratar de una manera diferente, las autoridades, las personas con las que me van a colocar. Entonces siento de que eso es bien peligroso, ¿verdad? Entonces yo pienso de que debería de haber como una protección para la identidad de las personas en sus documentos a la hora de entregar currículum. Yo pues lo que les sugiero a las empresas, ¿verdad?, es que tomen conciencia. Todos seamos de la comunidad, pues somos humanos y que necesitamos una oportunidad de, bueno, de trabajar y sobre todo pues convivir con la sociedad. También que nuestros derechos como trabajadores también sean respetados. Decimos vivir en una sociedad laica, pero estamos lamentablemente regidos por personas pseudo-cristianas, pseudo-religiosas, que profesan un amor al prójimo en el cual ese prójimo no somos nosotros. La falta de empleabilidad formal, eso también implica de que esta persona no puede tener acceso a garantías estatales, como lo tiene una persona o un matrimonio cisgénero. Entonces, en este caso, no puede tener como aplicar al seguro social con su pareja, no pueden tener comprar una vivienda, si no es porque van a tener los fondos específicos para poder financiar el costo de una vivienda. Entonces, demandamos y exhortamos una ley de identidad de género, también políticas públicas integrales en área de lo laboral, inclusiva, donde pudieran estar organizaciones, empresas privadas, instituciones públicas, y que se puedan seguir una serie de lineamientos para la no discriminación, ¿verdad? Normativas de no discriminación dentro de las empresas, y no solo que haya normativas, sino que estas normativas tengan sanciones por discriminar. Establecer los diálogos con las organizaciones y generar campañas de sensibilización. Que sean un poquito más de mente abierta, aunque ser mente abierta no les incluya serlo, porque muchos creen de que por tolerarnos y cosas así, les estamos invitando automáticamente a ser gay o a convertirse, como lo llaman ellos. No, es simplemente aceptar a las personas tal cual son. La diversidad sexual está presente siempre y existe no solo desde ahora, o sea, no es algo del siglo XXI. Que no lo querramos tocar como tal, que seamos conservadores, es otra cosa, pero la diversidad sexual siempre ha estado presente. Se nos han cerrado como todos los espacios cívicos para la comunidad LGBT por parte del gobierno, pero nosotros como organizaciones en ningún momento queremos ir por la vía o por las calles diciendo o convirtiendo a personas heterosexuales en personas LGBT, lo cual solo queremos reivindicar nuestros derechos como personas LGBT y como cualquier ser humano tenemos derecho a ello. No somos ciudadanos de segunda categoría, también pagamos impuestos, somos personas normales, accedemos y hacemos crecer este país, al igual que todas las personas que están dentro de este país. Merecemos una oportunidad de ganarnos la vida dignamente. No discriminar es un acto de humanidad, de empatía y de respeto. En tu caso, ¿cómo ves la inclusión laboral en esta población? Las organizaciones, Unidas por la Diversidad, Líderes con Orgullo y Amate El Salvador, trabajan en la defensa de los derechos humanos de las personas LGBT+. En incidencia política y social, en formación, liderazgo y empoderamiento de esta población, brindándoles un espacio seguro y libre de discriminación. A continuación, el editorial. El acceso a un empleo digno que garantice la obtención de recursos suficientes a las familias salvadoreñas para que puedan cubrir sus necesidades básicas sigue siendo un tema que aún no se resuelve en el país y que mantiene en vulnerabilidad permanente a miles de hogares que sobreviven en condiciones de precariedad. Según el informe del Estado de la Región 2022,
El índice de desempleo en El Salvador rondaba el 8%, una situación que se vuelve aún más complicada en sectores que no tienen formación. Mientras tanto, datos del Banco Central de Reserva situaban el índice de desempleo en casi el 7% al cierre del año 2023. Durante el presente año, la situación de desempleo en El Salvador sigue al alza y pinta un horizonte poco esperanzador, sobre todo cuando cientos de trabajadores son cesados de sus puestos, sin la garantía de que se enfrentarán a un debido proceso que les garantice el goce de sus derechos según lo establece la ley. La falta de acción por parte de las entidades competentes para velar por el respeto a los derechos de los trabajadores, así como la falta de políticas públicas que garanticen las condiciones básicas para que todos puedan tener garantizado su derecho al trabajo, convierten a El Salvador en un país que sigue impulsando a su población a migrar del campo a la ciudad o, en el peor de los casos, a abandonar sus tierras para que pongan su mirada en países del norte o en Europa, pensando en que en esos países podrán encontrar la oportunidad laboral que se les niega en su país. El trabajo permite a la persona desarrollarse, realizarse como ser humano, pero solo si éste se da en condiciones de respeto e igualdad. En El Salvador, la persistencia de trabajos informales y el denominado subempleo siguen mostrando cifras ascendentes, una situación que no favorece el desarrollo económico ni la estabilidad de los hogares. Contar con un empleo que genere ingresos económicos al grupo familiar representa sin lugar a dudas una contribución a la disminución de la pobreza y la desigualdad. La apuesta, por lo tanto, a nivel de la región y de manera específica en El Salvador, debe estar focalizada en la implementación de políticas públicas que vayan orientadas a lograr avances sostenibles en la inclusión laboral, garantizando empleos dignos que tengan impacto en las poblaciones con mayor nivel de vulnerabilidad. Además, desde el Estado se debe garantizar salarios justos, oportunidades para todos, sin discriminaciones de ninguna índole y, sobre todo, permitiendo la participación en procesos de selección transparentes en los que se evalúe las competencias profesionales para desempeñar un cargo. Tener un trabajo digno es un derecho al que no se debe renunciar. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo al filo de la semana. Hoy tengo demasiado material. Hay semanas que vengo con poco, hay semanas que suceden más cosas, o hay cosas más llamativas que necesitan alguna explicación. Hoy es de las semanas intensas, entonces vamos a ir un poco a prisa en los comentarios, ¿verdad? Empiezan las lluvias, familias que residen en la zona del Bajo Lempa, entre Tecoluca y San Vicente, están preocupadas, Jiquilisco y Usulután, y están preocupadas por esta época de invierno que viene, ¿verdad? Y la falta de mantenimiento de las bordas del río Lempa. Las tierras en el Bajo Lempa son ricas, algo dañadas por el cultivo intensivo del algodón en años pasados, ¿verdad? Pero tierras ricas que se inundan con frecuencia. Necesidad de apoyo para la producción agrícola tienen. Los beneficiarios de estas tierras son excombatientes, beneficiarios a partir de la reforma agraria. Tener en cuenta que hay que tener las bordas del río listas es importante. Estamos teniendo carestía y aumento de precios en la canasta básica. Hay que defender la producción nacional, ¿verdad?, de alimentos. Y, como digo, estas tierras bajas del río Lempa son tierras muy productivas, pero hay que apoyarlas dando seguridad a la gente de que sus siembras no van a quedar inundados. Ojalá haya una reacción a las peticiones de la gente del Bajo Lempa y se construyan los bordos que se necesitan, ¿verdad? Hay una nueva prórroga del régimen, ya es una cosa tan cotidiana casi, mensualmente, ¿verdad?
es tan frecuente que nos quita el elemento noticioso. Sin embargo, es importante, ¿verdad? Están prorrogando, yo creo, no porque haya peligro de que la delincuencia vuelva con la brutalidad y la intensidad con la que actuó en años anteriores, sino que no saben qué hacer con los presos. Tienen demasiada gente inocente en las cárceles y tienen también gente que no saben cómo juzgarlas porque las han detenido sin pruebas. Están con esos problemas de querer hacer juicios de 900 en 900, que es bastante absurdo, con jueces sin rostro, etc. Están como dañando enormemente el sistema judicial y creando pues un desprestigio fuerte sobre nuestro sistema judicial, ¿verdad? Es decir, ya les han negado la extradición de un marero en España, es decir, porque hay pruebas suficientes de que en las cárceles puede haber violaciones graves de derechos humanos, desde tortura a otros aspectos también realmente tristes que se den en las cárceles, ¿verdad? Es decir, el desprestigio es grande, ¿verdad? Es decir, seguimos viendo problemas ahí, es decir, a Mauricio Ramírez Landaverde y a Ramón Roque, dos policías acusados, están ahí en los centros penales desobedeciendo al juez que dio cartas de libertad para ellos. Es decir, están también desde hace varios años, cinco lancheros de la isla del Espíritu Santo en Usulután fueron detenidos. Tres de ellos siguen en la cárcel. Sin embargo, el fiscal que participó en la detención de ellos está acusado ahora de falsedad documental con añadidos de falsedad ideológica. Es un delito también, es decir, es actuar falsamente contra alguna persona como fiscal, ¿verdad? Y a este señor lo tienen con medidas sustitutivas de la cárcel, ¿verdad? En libertad. Uno ve y dice, bueno, los pobres los mantienen en la cárcel por tiempo indefinido, e incluso a una persona que los detuvo y que los acusó y que después en otras acusaciones distintas ha sido encontrado como una persona que cambia los documentos para hacer daño a otros en contra de la verdad. Es decir, a esa persona le dan beneficios mientras le juzgan, ¿verdad? Y a los lancheros no. Mire, si alguien hay que favorecer en las estructuras sociales del Estado o en las estructuras nacionales, cualquier tipo de estructura, esos son los más pobres, porque los más pobres en general son los que aportan la mayor parte de su trabajo físico y reciben menos beneficios, pues al menos que el Estado les compense de alguna manera, ¿verdad? Y trate mejor a los pobres que a los que tienen recursos. Aquí funcionamos lamentablemente al revés. Una cosa positiva en política exterior: el gobierno de El Salvador votó a favor de una resolución en la Asamblea General de las Naciones Unidas que considera a Palestina como calificado para ser miembro de las Naciones Unidas y sugiere al Consejo de Seguridad que reconsidere admitirlo como tal. Bueno, yo creo que esto es importante. Al final, este tipo de guerras que hay en Israel y Palestina solo se resolverán a través de un diálogo y de un diálogo entre estados reconocidos internacionalmente. Es decir, la situación de los palestinos es una situación triste. La guerra de Israel es una guerra realmente muy dolorosa para la humanidad. Desde el siglo XVI se viene diciendo que para que haya una guerra justa, la respuesta a una ofensa, a un ataque de otro país, tiene que ser proporcional al ataque del otro país, ¿verdad? Y Israel está actuando de un modo desproporcionado. Nadie dice que lo que hizo Hamas en el inicio de esta guerra fuera bueno ni nada. Fue un acto brutal y un acto en muchos aspectos genocida, digamos, a decirlo así, ¿verdad? Es decir, mató hasta niños. Pero la respuesta de Israel ha multiplicado por 20 lo que hicieron los de Hamas, ¿verdad? Aparte de otra serie de daños en el campo del futuro de los niños, de vivienda, de educación, de salud, etcétera,
que son daños sistemáticos, bueno, para toda la población, especialmente para los niños, ¿verdad? Es decir, es una respuesta, a mi juicio, desproporcionada y en ese sentido una guerra injusta, parecida un poco a las leyes de exterminio que había en las épocas más bárbaras del Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, ojalá tengamos a nivel internacional y a nivel nacional también la capacidad de animar al diálogo, que es la única manera de resolver estas situaciones. El pueblo judío se merece mucho respeto por su pasado y por todo lo que han sufrido, pero lo que nos enseña el sufrimiento del pueblo judío es que a nadie se le puede someter a sufrimientos parecidos a los que ha sufrido el pueblo judío. Y lamentablemente no los judíos, porque no se puede universalizar, sino los dirigentes de Israel, es decir, están actuando de un modo muy parecido a cómo algunas naciones actuaron contra los judíos en el pasado, contra los palestinos, están actuando. Ha habido otros judíos que realmente han buscado el diálogo, ha habido diálogo ya entre judíos y palestinos y ha habido resoluciones positivas, pero eso hay que continuarlo, es decir, no se puede frenar una búsqueda de diálogo entre dos culturas y dos realidades que están obligadas a convivir realmente, ¿verdad? Ojalá el diálogo sea algo que sea real, ¿verdad?, entre estos pueblos, ¿verdad? Después vamos a pasar a alguna cosa de aquí también. Miren, sobre la Asamblea Legislativa, ha empezado una nueva Asamblea Legislativa, ha habido algunos detalles un poco llamativos, ¿verdad? Es decir, la Comisión de Justicia anterior, ahora se llama Comisión de Seguridad Nacional y Justicia, ¿verdad? Para de entrada empezar a llamarse Comisión de Seguridad Nacional implica el uso de un término que ya es obsoleto, ¿verdad? Y es obsoleto porque es un término que se usó para reprimir a los pueblos, es decir, los regímenes de seguridad nacional están condenados por la Iglesia en los documentos de Puebla de 1978. Es decir, a veces hay gente que dice que los que somos críticos, etcétera, queremos volver a los 80, ¿no? Los que están volviendo a los 80 son este tipo de personas que empiezan a agarrar el vocabulario de los 80, ¿verdad? Es decir, nosotros no tenemos el vocabulario de los 80, queremos paz, justicia y diálogo, ¿verdad? Es decir, pero seguridad nacional es un concepto que pone la seguridad de la nación por encima de la seguridad de las personas. Y miren, eso es peligroso porque la nación está al servicio de las personas, el Estado está al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado. Están incluso con los conceptos cambiando algunos aspectos fundamentales de la Constitución salvadoreña, ¿verdad? También en la Comisión de Economía ha habido un evento curioso, vamos a decirlo así. La diputada Claudia Ortiz ha pedido que la voten para presidente, vamos, se ha propuesto como presidenta de la comisión. Al principio no la querían hacer caso, incluso el propuesto y elegido, ¿verdad?, por el partido gobernante para presidir esa comisión, Rodrigo Ayala, pues tuvo unas palabras como insultantes un poco, ¿verdad?, diciendo, aquí no estamos para hacer show, usted lo que quiere es hacer un show, tal, una cosa así, que no es correcto hacer eso, ¿verdad? Uno entiende que este muchacho, Rodrigo Ayala, es joven y tal vez brinca más fácilmente, ¿verdad? Pero, es decir, ¿qué problema hay en dejar que se vote? Es decir, si tiene mayoría es la única de un partido distinto dentro de esa comisión. Es decir, tienen que ser sensatos políticamente, no responder a cualquier propuesta por ingenua que pueda parecer o por lo que sea, pues no responder agresivamente, ¿verdad? Eso es importante. Y además, uno también puede decir, bueno, la diputada Claudia Ortiz, cuando se propone a sí mismo, no es ni por show ni por... Tiene derecho a pensar que ella es mejor que la antigua Comisión de Economía. Es decir, la antigua Comisión de Economía, si recuerdan, fue la que aprobó la ley del Bitcoin,
que es una de las leyes más absurdas económicamente hablando, ¿verdad? Es decir, y que la estamos padeciendo todavía porque instancias internacionales no quieren negociar préstamos con El Salvador a causa de la ley Bitcoin, ¿verdad? Esa maravilla de la inteligencia diputadil de la anterior asamblea. Entonces, bueno, no es raro que ella se sienta más capaz que otros que tal vez pertenecieron a la asamblea anterior en la Comisión de Economía, ¿verdad? Es decir, bueno, es decir, no hay que armar lío con esto, por supuesto, yo creo, pero sí tener sensatez, ¿verdad? Y es bueno que se traten entre los diputados, no con la prepotencia del que manda, sino con la capacidad de, bueno, si hay una propuesta, se acepta, se discute, y el que vota más, pues el que tiene más votos gana y punto, ¿verdad? Eso es normal, ¿verdad? Bien, una cosa importante en esta Comisión de Seguridad Nacional, volvemos a la Seguridad Nacional y Justicia, es que han pasado a archivo la Ley de Justicia Transicional, ¿verdad? Y también la propuesta de ley sobre los derechos de los pueblos indígenas de El Salvador. Y se han dado el lujo de decir que estas leyes o estas propuestas de ley han quedado obsoletas, ¿verdad? ¿Obsoletas por qué? Es decir, la justicia transicional ha sido siempre la justicia pensada para resolver los problemas graves internos de países, como el problema grave de la guerra civil que vivió El Salvador. Ciertamente es muy tardía esta ley de justicia transicional, ¿verdad? Porque la guerra terminó hace ya más de 30 años. Entonces, evidentemente, las leyes deben responder a los acontecimientos más recientes, no a temas del pasado. Pero era una deuda con el pasado, y tal vez habría que hacer una ley de justicia transicional diferente, pero que tienda a la reconciliación y tienda a la justicia al mismo tiempo y a la protección de las víctimas que permanecen de aquella guerra civil. Echar estas cosas al archivo y lo mismo la protección de los derechos de los pueblos indígenas, aunque sean pocos los pueblos indígenas, pero hay pueblos indígenas en El Salvador, es decir, el echar al basurero un poco, porque el archivo es una especie de basurero de las leyes a veces, el echar al archivo estas leyes desmerece mucho. Esa seguridad nacional no es seguridad de las personas, sino parece que es más prepotencia nacional que seguridad nacional. Bueno, estos son dichos un poco rápidamente los temas que quería hoy tratar con ustedes. Como siempre, pues ustedes son libres para debatir, discutir, contradecir lo que uno dice. Es opinión lo que estamos diciendo aquí. Y la opinión, por la propia definición de lo que es opinión, es sujeto de debate, discusión, y no hay que creer en la opinión. Una opinión, pero una opinión que ha sido pensada seriamente y que quiere ser compartida con ustedes. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, dio a conocer los resultados de su reciente encuesta Evaluación Ciudadana del Proceso Electoral 2024 y expectativas sobre la gestión gubernamental, legislativa y municipal. Los temas evaluados son la percepción de la situación del país, situación municipal, intención de migrar de la población salvadoreña, Evaluación Ciudadana del Proceso Electoral de 2024 y cuáles son las expectativas frente a la gestión gubernamental que inicia el próximo 1 de junio. Nuestro primer hallazgo es que la economía se mantiene como la principal preocupación entre la población salvadoreña. Al consultarles a las personas, en su opinión, cuál es el problema más grave que enfrenta el país en la actualidad, 3 de cada 4 personas responde temáticas económicas, el 75.1 para ser preciso.
A las personas también les preguntamos en su opinión cuál es el problema más grave que enfrenta su municipio de residencia. Vemos que el 42.2% mencionó en esta medición de marzo-abril de 2023 problemas asociados con la calidad de los servicios. ¿Y qué tipo de servicios se mencionaban? De ese 42.2%, el 26.9% destacaba el mal estado de calles, pasarelas, aceras y otro tipo de infraestructura. Otra de las consultas a la población encuestada fue si tienen intenciones de irse a vivir o a trabajar a otro país en los próximos 3 años. El 23.1% respondió que sí, y la intención de migrar es mayor entre los hombres. También se consultó sobre el interés en la política, revelando que el 14.8% mostró un alto interés y el 17% cierto interés, mientras que el 39.8% señaló un escaso interés y el 27.7% mostró nulo interés. Estos resultados sugieren que, tras los comicios de febrero y marzo de 2024, hay una disminución significativa en el interés público hacia la política. Y luego vemos en esto de las expectativas para el próximo gobierno, por ejemplo, el 5 de cada 10 mencionan temas económicos. Entonces digamos que la temática económica se presenta como el principal reto desde la opinión pública para la próxima administración gubernamental. Este estudio ha seguido la evolución de las opiniones de los salvadoreños desde junio de 2022 hasta marzo-abril de 2024 y se desarrolló a nivel nacional. Estos datos corresponden a la cuarta ronda del panel electoral El Salvador 2022-2024, con una muestra de 952 encuestados mayores de 18 años. Continúa el programa Pasaporte Global de la UCA, y este mes de mayo está dedicado a conocer más sobre la cultura de Palestina. Es por esto que el miércoles 15 de mayo se desarrolló la proyección del documental Nacido en Gaza, el cual trata sobre 10 niños que cuentan su historia de cómo es su día a día bajo los bombardeos masivos. Luego de la proyección, se llevó a cabo un conversatorio con el embajador de Palestina en El Salvador, Marwan Jevril Burini, quien explicó la situación actual que vive Palestina. La actividad contó con la presencia de diferentes representaciones de embajadas en el país y la comunidad universitaria de la UCA. El jueves 16 se realizó el Día Cultural Palestino desde el atrio del Auditorio Ignacio Yacuría, donde la comunidad universitaria pudo conocer más sobre la cultura de Palestina, trajes típicos, artesanías, caligrafía, lugares emblemáticos y la degustación de su gastronomía. Realmente sí somos muy interesantes por el hecho de que, claro, conocemos mucho con respecto a las distintas culturas que hay en el mundo, ¿no? Por ejemplo, ayer con el evento del propio documental de Gaza, ¿no? Y ahorita con ese tipo de cosas, obviamente, exploramos más costumbres, ¿no? Comida, tejido, como estabas comentando. Entonces, sí, me parece que está súper, súper genial, ¿no? Para dar a conocer en general a estos países. Me parece una actividad importantísima, principalmente para ganar visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el mundo, específicamente en Palestina, en Cisjordania también. Y bueno, es importante que sepamos, concienticemos y creemos visibilidad. El mes de mayo continúa con otras actividades más para conocer sobre la cultura de Palestina. Damos paso a la sección musical. Y bueno, nosotras nos vamos despidiendo casi con esta canción. Berta no murió.
crecimos y éramos cientos, resistimos y ya somos miles, volverás y seremos millones. Este es el coro para que nos ayuden a cantarla, por la Defensoría de los Ríos, de nuestra Madre Tierra. Thank you.
millones. Justicia para Berta Cáceres. A finales de marzo de 2024, El Salvador inició el tercer año de vivir en un régimen de excepción que surgió para erradicar la violencia generada por las pandillas. Este régimen ha tenido buenos resultados, pero también ha significado daños colaterales irreparables,